Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 27 nuevos casos de COVID-19 procedentes de Valledupar, Bosconia, Chimichagua y El Paso. A 1.645 asciende la cifra de contagiados en el Cesar. Un dragoneante del INPED de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar dio positivo para coronavirus. El funcionario se encuentra estable y aislado en su casa. Según se conoció, las autoridades de salud aún no han visitado el penal ni han realizado pruebas a los contactos que tuvo el dragoneante en la cárcel. Por otro lado, en la cárcel judicial, un preso del patio 4 también dio positivo para esta enfermedad y se encuentra hospitalizado. El 95% de los reclusos de la permanente central de la estación de policía de Valledupar padecen de infección de piel contagiosa debido al hacinamiento que hay en ese lugar, el cual tiene una capacidad para 60 presos, pero actualmente hay 422 privados de la libertad. La personería de Valledupar realizó recientemente una visita y realizará brigadas de salud para combatir las enfermedades que les aqueja a la población carcelaria. Alrededor de 14.000 estudiantes con SISBEN 1 y 2 de la Universidad Popular del Cesar se beneficiarán de la matrícula cero en este segundo semestre del año, así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. El mandatario informó además que trabaja en un significativo aporte para aplicarle importantes descuentos en las matrículas a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Un accidente de moto cobró la vida de Ever Simanca Palobeque, de 19 años, la tarde de ayer en la vía Valledupar-La Mesa. La víctima sufrió graves contusiones al salirse de la vía cuando conducía el vehículo. Su deceso se produjo en un centro asistencial de la capital del Cesar. En una clínica de Valledupar fallecieron un bebé de un año y su madre, Juliana Mesa Uriana, pertenecientes a la etnia Wayú, quienes sufrieron graves quemaduras en un incendio que se realizó al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento Mayapo, jurisdicción de Manaure, La Guajira. De acuerdo a las primeras hipótesis, en la casa, al parecer, almacenaban combustible, razón por la cual podría haber sido la causa de la conflagración. El padre del menor y esposo de la víctima también falleció en un centro asistencial de Barranquilla, donde fue trasladado. Un integrante del Valledupar Fútbol Club dio positivo para COVID-19. El resultado se conoció luego que le practicaran las pruebas a los jugadores, cuerpo técnico y grupo de apoyo logístico. De acuerdo a las directivas, desde que se conoció el resultado, se activaron las medidas requeridas por el protocolo y se colocó en conocimiento de las autoridades para el seguimiento y cerco epidemiológico. El secretario de Gobierno Municipal de Ciénaga Magdalena, Fabio Héctor Zuleta Rovira, hijo de Fabio Zuleta y sobrino de Poncho Zuleta, sufrió un atentado a bala, del cual salió ileso cuando se desplazaba en la troncal del Caribe la noche de ayer. El funcionario fue interceptado. En delicado estado de salud permanece Roberto Perales Galvis, un ganadero de Aguachica, que recibió un disparo en el tórax, al parecer por oponerse a un hurto cuando se desplazaba por la zona rural del mencionado municipio del sur del Cesar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un disparo en la cabeza le apagó la vida a Iradis Margarita Suárez González, quien al parecer atentó contra su vida en la tarde de hoy. El trágico hecho ocurrió en la carrera novena con calle 3 en pleno centro de Valledupar, al interior del establecimiento comercial de razón social Fumigas, el cual administraba y es propiedad de su padre. Según conoció CNC Noticias Valledupar, la administradora de empresas, minutos antes del infortunio, discutió con un cobradiario por una deuda pendiente. Justo en ese momento, el hermano de Margaret, como también era conocida la víctima, decidió intervenir. Luego que los ánimos se calmaron y cuando el cobrador se marchó del lugar, al igual que el pariente de la mujer de 36 años, ocurrió lo inesperado. Una detonación alertó que algo había ocurrido. Suárez González fue hallada tirada en el suelo en medio de un charco de sangre.
Al lado de su cuerpo fue hallado el arma de fuego tipo pistola que supuestamente usó para colocarle fin a su existencia. La noticia rápidamente se propagó en redes sociales. Sus familiares fueron enterados de este hecho y se dirigieron hasta donde se encontraba la fémina, quien era la madre de una menor de 12 años. Sus seres queridos lloraban inconsolables por su inesperada muerte. Miembros de la seccional de investigación criminal SIJIN de la Policía Nacional realizaron la investigación correspondiente, además llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de esta ciudad. Según se conoció, la Oxisa había estado ingiriendo licor horas antes porque se encontraba celebrando el nacimiento de una sobrina. Yo les doy la bienvenida desde la plazoleta de la Gobernación del Departamento del Cesar. En esta región del país se registran a la fecha 1.645 casos positivos de COVID-19, 989 de ellos en Valledupar, uno de ellos un recluso de la cárcel judicial de Valledupar, lo que preocupa a las autoridades y a la comunidad. Hay que decir que esta cárcel fue construida para 230 reclusos y a la fecha hay más de 1.000. Es un hombre que no supera los 40 años, está en hospitalización, ya está bien, ya está para dar de alta. Sin embargo, hemos retenido esto para garantizar que pasen los 14 días mínimos desde su detección para poder tenerlo aislado allí, para que pueda luego retornar al centro carcelario. Hicimos en articulación con Secretaría de Salud Departamental una toma de muestras masiva a todos los reclusos de ese patio donde se encontró el caso positivo y estamos tomando todas las medidas para garantizar que no se convierta en un foco y que no haya más contagios. Es algo preocupante en cierta medida, sin embargo ellos están todos en un solo patio. La cárcel judicial ha cumplido con todos sus protocolos de bioseguridad, hay que reconocer, también se están preparando con unas camas de aislamiento adicionales, unos cuartos de aislamiento, frente a lo que puede suceder más adelante de que puedan haber más casos. Pero la alarma es aún mayor al conocerse que un miembro del INPEC en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, también resultó positivo para COVID-19. Un joven está asintomático en su casa, se ha manejado muy bien. Él desde el primer momento que inició síntomas fue retirado de la instalación, no tuvo más contacto con nadie. Ellos tienen unos protocolos de bioseguridad activados a la entrada y los tienen muy bien incluso al interior de la institución. Nosotros pudimos verificar eso en días pasados y realmente se pudo ahí frenar que hubiesen más contagios. Igual ya identificamos sus contactos estrechos y se le está haciendo toma de muestras en articulación con las EPS de cada uno que han ido pues a tomarles para poder garantizar que no hayan más infectados. Las autoridades de salud local y departamental realizan los controles y el cerco epidemiológico para evitar la propagación de este virus en estos centros carcelarios. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.
El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, confirmó matrícula cero a estudiantes del CISBEN 1 y 2 de la Universidad Popular del Cesar para el segundo semestre. Esta decisión beneficia a 13.312 estudiantes. La fórmula que días atrás planteó el mandatario para garantizarle la gratuidad a estos estudiantes quedó en firme al hacer un aporte total de 4.250 millones por parte de la gobernación, que suman a los recursos que aporta el Ministerio de Educación 4.594 millones. Alcaldía de Valledupar, 300 millones y 278 millones entre las alcaldías de La Jagua y Brico, Chiriguaná y el descuento del 15% que hace la Universidad Popular del Cesar, que equivale a 2.242 millones. Al respecto, el gobernador del Cesar explicó que hizo un gran esfuerzo entre todos, asegurando de esta manera la permanencia de los estudiantes en las aulas de clases ante la actual situación creada por la pandemia. La gobernación del Cesar, además de los recursos de Fede Cesar asignados a la UPC, que equivale a 2.594 millones para este segundo semestre, aporta 2.000 millones más para un total de 4.250 millones, explicó el mandatario departamental. El gobernador anunció además que trabaja en un significativo aporte para aplicarle importantes descuentos en las matrículas a los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Cabe señalar que anualmente la gobernación del Cesar, con recursos de regalías, aporta 8.600 millones para las becas de Fede Cesar, siendo uno de los entes territoriales del país que más le apunta a la educación superior, sumado a los cerca de 2.500 millones adicionales del aporte por estampillas pro universidad. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, preocupado por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos. Hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa, para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. Endupar es de todos. Es muy fácil. Ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos el hogar.
no regar las matas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. En Dupar es de todos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Mediante labores de inteligencia por parte de la Policía Nacional, se logró la captura de un sujeto sindicado de ser el autor material del homicidio de Aldo Padilla Daza, una mujer transexual conocida como Lady, muerta a puñal el pasado sábado al interior de la peluquería de su propiedad, ubicada en el barrio Villa del Rosario de la ciudad de Valledupar. La aprehensión del presunto homicida, identificado como Pedro Manuel Caldera Romero, apodado alias El Niño, se registró en el barrio Zapato en Mano, situado a la margen derecha del río Guatapurí. La víctima, quien pertenecía a la comunidad LGBTI, atacada de varias lesiones con arma cortopunzante a la altura del rostro, cuello, parte alta y baja del tórax, falleció cuando era atendida en un centro asistencial de la ciudad. Luego de la judicialización del sospechoso, un juez de control de garantías le ordenó medida intramural. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios: celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. Consternados se encuentran los familiares de un joven de 19 años que falleció en un accidente de tránsito que se registró en la vía que comunica Valledupar con el corregimiento de Azúcar Buena. La tarde de ayer lunes, se trata de Ever Simanca Palomeque, quien se desplazaba en una moto por el mencionado sector, al parecer a gran velocidad, y en medio de una mala maniobra, se salió del mencionado tramo sufriendo así graves lesiones. El afectado quedó tirado a un lado de la carretera y a los pocos minutos fue socorrido por un equipo de paramédicos a bordo de una ambulancia que arribó hasta el lugar y lo condujo a un centro asistencial de la capital del Cesar, donde murió a las pocas horas de su ingreso. Funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue, donde efectuaron labores forenses. La víctima residía en el barrio Populandia y se graduó el año anterior de bachiller. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117.
Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. La noche de ayer lunes recibió un atentado a bala Fabio Héctor Zuleta Rovira, hijo del humorista Fabio Zuleta y sobrino de Poncho Zuleta, quien se desempeña como secretario de gobierno de la alcaldía de Ciénaga Magdalena. Los hechos se presentaron cerca de este municipio donde labora el miembro de la familia Zuleta, precisamente en la troncal del Caribe, por donde se transportaba en su camioneta y cuando de repente hombres en moto impactaron el vidrio trasero, según testigos, con pistolas traumáticas. El funcionario por fortuna salió ileso de la acción criminal. El alcalde del municipio, Luis Alberto Tete Samper, rechazó los hechos a través de un comunicado de prensa, donde aseguró que las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Una familia completa fue víctima de un incendio que se registró en el interior de su hogar, ubicado en el corregimiento de Mayapo, jurisdicción de Manaure, La Guajira. Se trata de un bebé de 9 meses, su madre Juliana Mesa Uribe, de 22 años, y su padre Jacob José Pinayú Mesa, pertenecientes a la etnia Wayú, quienes sufrieron graves quemaduras en más del 90%. La mamá y el menor murieron en un centro asistencial de Valledupar, mientras que el jefe del hogar falleció en la unidad de quemados de una reconocida clínica Barranquilla, hasta donde fue trasladado. Se espera que los cuerpos arriben a sus lugares de origen para ser sepultados según sus usos y costumbres, sostuvo una fuente. Cabe indicar que este incendio, al parecer, se originó por la manipulación de combustible, según fuentes consultadas. Por su parte, el alcalde encargado de Manaure, Jairo Aguilar de Luque, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las personas fallecidas en el incendio. A las 11 de la mañana, 3 minutos, desde esta mañana que empecé esta campaña, y ya llevamos reunidos para todos, para gracia de Dios, y sobre todo para todas estas personas que nos están colaborando, 981 mil pesos, ya casi aproximándonos al millón. De verdad que qué bonito gesto de toda nuestra gente. Hoy más que nunca necesitamos que estemos unidos en cadena de oración en pro de la salud del colega, hermano, amigo Franklin Sánchez Melo, quien se encuentra en la ciudad de Valledupar presentando problemas de salud. Acompáñanos conectándote a la transmisión de Facebook Live de la emisora Curumaní Estéreo y en el dial FM 88.2, hoy martes 14 de julio a las 8 de la noche, en cadena de oración en pro de la salud de Franklin Sánchez Melo. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el Ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Solucionestico.com. Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938, celular 301-657-2782, servicio a domicilio gratis, solucionestico.com. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro, alineación 3D.
balanceo, servicio de lavado. En esta zona realizamos la descontaminación interna por termonebulización y ozono. Recuerda que los timones, las manijas, la palanca de cambio son 4 veces más contaminadas que la pantalla de un celular o el botón de un ascensor público. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confacesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confacesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de Supergiros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque Endupar es de todos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Coronel, buenas tardes. Bienvenido a CNC Noticias. Dios y patria, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes. Coronel, muchas gracias por estar aquí en estos momentos con nosotros. Queremos que le cuente a toda la ciudadanía cómo se prepara la Policía Nacional para este segundo semestre, teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo. Bueno, muy bien. La institución ha fijado 3 pilares, dentro de los cuales el primer pilar es una policía que se transforma para servir. La Policía Nacional tiene un proceso de adaptabilidad a las circunstancias cambiantes. En este segundo semestre, ya aparte de lo que hemos vivido, ya se está reestructurando el servicio de policía. De tal manera que, entre otras cosas, vamos a hacer un rediseño de los cuadrantes de policía.
Aquí tenemos un total de 30 cuadrantes, vamos a ajustar a 26 cuadrantes de tal manera que podamos lograr la cobertura total sin que se pierda la capacidad y la cobertura de la institución. Pero igualmente, al dividir la ciudad como la tenemos en el caso de Valledupar en dos, vamos a fortalecer unos sectores teniendo en cuenta precisamente la incidencia criminal y delictiva que se pueda presentar en algunos lugares. Así es que la institución va a hacer una reorganización, un replanteamiento del servicio con miras a ser más efectivo en este periodo que se viene. Coronel, usted nos habla de redireccionar el servicio de policía. Cuéntenos, ¿cómo va a redireccionar el servicio de la policía? ¿Bajo qué estrategia le va a llegar al ciudadano una mejor calidad de este servicio? Bueno, otra de las iniciativas que estamos implementando tiene que ver con las denominadas monopatrullas. Este es un servicio que precisamente con el ánimo de proteger al policía, dadas las circunstancias actuales que estamos viviendo, van a ser policías que se van a mover en algunos casos en motocicleta solamente un ocupante, en otros a través de bicicleta o los denominados cuadrantes a pie que también vamos a implementar. Esta va a ser una forma en la cual vamos a cubrir esos servicios. También vamos a tener un servicio, digamos, un poco más especializado con nuestras unidades de investigación criminal a través de lo que denominamos acciones de investigación express, donde vamos a ir a focalizar situaciones específicas. Por lo menos en el caso de Valledupar, por ser específico aquí en la capital, vamos a trabajarle mucho al sector de los barrios al margen del río. No con el ánimo de estigmatizar, pero sabemos de que este es un sector donde vamos a seguir luchando contra el microtráfico, contra el tráfico local de estupefacientes, contra el consumo. Aquí vamos a llevar a cabo un proceso fuerte de contención, de allanamientos, precisamente dirigido a erradicar las denominadas zonas de miedo en la ciudad. Coronel, ahorita usted hablaba de unos sectores priorizados, de unos lugares donde la Policía Nacional ya tiene identificado unos focos donde se ha presentado los mayores casos de relevancia aquí en la ciudad de Valledupar. ¿Cómo vamos a atacar para que la ciudadanía entienda más lo que va a hacer la Policía Nacional, específicamente cuál va a ser la función de la policía? Bueno, muy bien. A través de lo que señalaba ahorita, de las denominadas investigaciones express, es un trabajo articulado con la Fiscalía, con nuestro CTI, Policía Judicial, vamos a tratar de ser muy rápidos en una vez se tenga una noticia criminal, identificar autores y generar acciones inmediatas que nos permitan desarticular estructuras criminales. La institución ha fijado una estrategia que se denomina la MORED, que es la matriz operacional para la reducción del delito. Con ello se pretende impactar, primero, como decíamos ahorita, impactar aquellos delitos en los cuales, en el caso de nuestro departamento, son priorizados. Y con fundamento en eso, vamos a generar acciones, estrategias encaminadas a reducir el delito. Lo importante aquí es poder lograr que en el caso del homicidio ya tenemos una significativa reducción, ¿sí? Es seguir mirando esos lugares donde se están presentando estos hechos y poder reducir el delito, es el objetivo final a través de esta matriz operacional que se ha diseñado. Bueno, coronel, es muy gratificante saber todo lo que está haciendo la Policía Nacional, cómo está direccionando el servicio para este segundo semestre. Pero finalmente, ¿cómo nos fue? ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? Bien, precisamente lo que decía, el homicidio es prioridad porque sabemos que la vida es lo fundamental. El homicidio, ya tenemos más del 16% en la reducción, ¿sí? Tenemos 18 vidas que se han salvado hasta el día de hoy en nuestro departamento y en la capital de igual manera, ¿sí? Que hemos logrado una significativa reducción. El hurto, que es uno de los delitos con mayor preocupación, hemos llegado al 31% de reducción. En todas las modalidades del hurto estamos reportando una reducción significativa en vehículos, en motocicletas, hurto a celulares, hurto a personas. Tenemos esta reducción que vale la pena resaltar y vamos a seguir trabajando en ello. Una de las estrategias que precisamente implementamos aquí
fue el denominado escuadrón motorizado contra el hurto, que ha arrojado resultados de resaltar, y se han logrado más de 1.800 capturas en todo el departamento. Capturas que han terminado casi en un 60% de ellas con medida intramural, y que nos ha permitido hoy tener tras las rejas a estos delincuentes que le hacen daño a nuestra sociedad. Hay que resaltar también, entre otros aspectos, cómo ha venido también reduciendo la accidentalidad en nuestro departamento con un 19%, igualmente las muertes en accidentes de tránsito con un 43%, entre otros delitos que aquí lo importante, repito, es poder dar este parte favorable durante este semestre, cómo nuestra institución ha venido siendo efectiva. Empezamos muy fuerte el año, pero ya hoy podemos dar un parte de mejoría, y la idea ahorita en este segundo semestre es poder llegar a tener una policía mucho más efectiva, pese a lo que estamos viviendo con la pandemia. Bueno, coronel, muchas gracias por estar aquí en los estudios de CNC, pero no nos podemos terminar esta charla tan importante sin decirle un mensaje a la ciudadanía. También, como usted lo ha dicho en otras entrevistas, que son un factor muy importante también para la reducción de estos delitos, coronel. Bueno, muy bien, importante la información a tiempo. Hemos dado fe de cómo la institución ha sido efectiva cuando la gente confía en la institución, llama oportunamente, y cuenten ustedes con su línea de emergencia 123. Se ha ampliado la capacidad de ella, ya hoy se cuenta con una mayor capacidad, y por eso es que hemos dado unos reportes, sobre todo en este mes de junio. Los últimos tres puentes se aumentaron las llamadas, pero como consecuencia de ello ha sido la capacidad ampliada de poder recepcionar mayor llamada. También quiero finalmente enviar un mensaje a toda nuestra ciudadanía en esta época que estamos viviendo, que sigamos haciendo todo lo necesario por acatar las disposiciones nacionales y locales que se han emitido para prevenir que se siga propagando el virus del COVID en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Que no se nos olvide emplear el tapabocas, que no se nos olvide el lavado de manos, el empleo del gel cada vez que sea necesario, el distanciamiento que tiene que haber en todos los sitios donde se ha establecido este tipo de reglamentación, los sitios, los bancos, los centros comerciales y cualquier otro sitio donde tengamos que guardar la distancia. Tenemos que seguir esforzándonos porque este virus no nos afecte más vidas en nuestra ciudad y en el departamento. Es el mensaje que la institución hoy quiere dejarle a través de este importante canal de televisión.